En Villa Santa Rosa, La Puerta, Balnearia, Córdoba. Donde estás vos, está Osvaldo Fantini y compañía, con los servicios de YPF. Ahora también llegamos a Río Primero, con un nuevo centro de distribución YPF Directo. Agroquímicos, fertilizantes, lubricantes y combustibles, todo en un solo lugar. Cerca tuyo. Cerca tuyo. Osvaldo Fantini y compañía, YPF Directo a vos. Directo a vos. Bienvenidos a Mundo Agro, por supuesto destacando lo más importante en materia de información para el hombre de campo, desde el aspecto técnico hasta lo que tiene que ver a campo con las principales novedades. Y lo que vamos a tener en cuenta en el comienzo del programa es la continuidad de la cobertura que ha realizado Mundo Agro de la jornada especial organizada por la Bolsa de Cereales de Córdoba. Técnicos y especialistas analizando lo que está dejando la campaña de gruesa y lo que se viene en materia de la fina. El análisis ahora en Mundo Agro de la ingeniera agrónoma Silvina Fian de la Bolsa de Cereales de Córdoba y lo que está dejando la campaña. Si querés una sembradora de última generación, vení a Cefar, concesionario oficial PLA. En Cefar tenemos disponibilidad de toda la línea PLA, entrega inmediata, servicio técnico permanente, stock en repuestos, posibilidad de pago con cereal, la mejor cotización para tu máquina usada. Por eso, no lo dudes, tu próxima sembradora está en Cefar, ruta 9, kilómetro 758, Sinsacate. Nuestro compromiso sigue firme. Más de 67 años junto a la producción agropecuaria y todo el norte cordobés. Sociedad Rural de Jesús María. Agregamos valor al presente y al futuro. Bueno, en la jornada de mercados agrícolas y clima hemos traído una presentación con el Departamento de Información Agroeconómica referido a la certidumbre de los costos para trigo, campaña 2015-2016. En primer lugar, lo que hemos resaltado en esta presentación es el precio previsto para cosecha de acuerdo al mercado de término de Buenos Aires, que estaría por debajo del promedio de los últimos 7 años, lográndose a cosecha un precio de $146. Este es el puntapié inicial para empezar a analizar cuáles pueden ser los costos y cuáles pueden ser los márgenes del trigo en la campaña 2015-2016. A partir de allí construimos escenarios hipotéticos en donde analizamos, por ejemplo, primero la primera performance de un trigo producido como único cultivo con un rendimiento medio proyectado en 25 quintales de un productor que está ubicado en una zona con una distancia a puerto de 280 kilómetros que determina en definitiva todo lo que es una estructura de costos que desencadenan un margen bruto para este caso negativo, es decir, el productor estaría perdiendo un resultado económico de tan solo elegir sembrar trigo en la próxima campaña. Pero bueno, sabemos que este no es el escenario más normal, por lo tanto lo que hemos hecho en un siguiente escenario es combinar una producción de trigo más una soja de segunda, que es lo habitual, lo más común que hacen nuestros productores. Nuevamente para un planteo técnico promedio, es decir, un productor de tecnología media que no fertiliza con más de 40 kilos por hectárea de urea o 40 kilos por hectárea de fosfato diamónico. Lo que vemos en este caso es que cuando combinamos trigo y soja de segunda, proyectando un rendimiento de soja de segunda óptimo, como en esta campaña de 31 quintales por hectárea, ahí obtenemos un valor de margen bruto en campo propio, con valores positivos cercanos a los $189 por hectárea. Y bueno, para concluir los análisis, lo que hacemos también es comparar con qué pasaría con la última alternativa que un productor podría elegir. Podría sembrar soja de primera solamente, dejar de sembrar trigo, en cuyo caso su margen bruto estaría alrededor de los $190 por hectárea.
Bien, si bien los costos medidos en dólares, tanto de fertilizantes como de fletes o de semillas, no han tenido variaciones muy importantes medidas en dólares y comparadas marzo del 2014 contra marzo del 2015, lo que resaltamos en nuestra presentación es que la relación insumo-producto demanda para esta campaña un 100% más de producto para hacer frente a los costos de la urea, a los costos de semillas, a los costos de gasoil, al costo de fletes. En conclusión, producir trigo como única alternativa es completamente inviable con resultados de márgenes brutos negativos. Una opción probable sería trigo soja de segunda y es necesario retomar las posiciones en cuanto a proyectar un área sembrada de trigo con sustentabilidad, no solo agronómica, sino económica. Venimos de una campaña bastante pobre en términos de resultados, lo cual nos pone un gran desafío a la hora de planificar la campaña 2015-2016 de trigo. O sea, lo que nosotros tenemos por delante es un año electoral donde podrían modificarse algunas de las políticas que afectan la comercialización del trigo. Nosotros lo que hemos diseñado tres escenarios para analizar qué pasaría con los márgenes de trigo ante algún cambio en una política económica. En un primer escenario tenemos donde nada cambiaría, tenemos que los márgenes son todos negativos y se necesitan rindes iguales o superiores a 27 quintales para que el productor no pierda. También diseñamos otro escenario donde se mantienen las retenciones pero se eliminan los cupos de exportación y aquí ya el margen bruto en campo propio mejora, sin embargo el margen bruto en campo arrendado es negativo. Por último tenemos una situación donde se eliminan todas las restricciones para trigo, para la comercialización de trigo y nos da el mejor resultado tanto en campo propio como en campo arrendado, transformando el cultivo de trigo en un cultivo económicamente viable. Aldo Cristante, Implementos Agrícolas, representante Centro Norte de Córdoba de Mainero y Agrometal. Mainero, con su revolucionario cabezal maicero MDD100. Líneas de créditos y plan canje cereal. Servicio de postventa, repuestos originales, Conese, TBH e Ingersoll. Aldo Cristante, Implementos Agrícolas. Ruta 9, kilómetro 756. Teléfono 03-525-446006. Consulte por nuestros vendedores en zona centro-norte de la provincia. Aldo Cristante, Implementos Agrícolas. Todo en agrometal y mainero. El tema de los consorcios camineros y los caminos rurales es una cuestión realmente importante que ha sido analizada días atrás en ámbitos de la Sociedad Rural de Jesús María. Allí estuvieron las cámaras de Mundo Agro y por supuesto vamos a estar siguiendo atentamente esa información. Así lo vamos a ver en el próximo bloque de Mundo Agro. Si te grita, no te quiere. Si te pega, no te quiere. Si te maltrata, no te quiere. Denuncia la violencia familiar. 0800-888-9898. Línea gratuita y anónima de denuncia y asesoramiento. Y a través del dispositivo Salva, sumamos otro aliado contra la violencia familiar, protegiendo la vida de las víctimas de agresiones. Ministerio de Desarrollo Social. Gobernación de La Sota.